Hola, ¿qué tal amigos de Juego Mallorca? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar con Antonio Sánchez, el jugador mallorquín de la primera plantilla del Real Club Deportivo Mallorca. Así que empezamos. Pues Antonio Sánchez, bienvenido al canal de YouTube de Fútbol Mallorca. Muy buenas, un placer. Nada, primero de todo tenemos que empezar hablando sobre la actualidad, sobre la última hora, sobre ese próximo partido de este domingo contra el Sporting de Gijón, un partido que ya reconoció anteriormente Brian Oliván, por ejemplo, que lo calificaba como una final, teniendo en cuenta que es un rival directo. Sí, sabemos que es un partido importante porque el Sporting es uno de los equipos que ahora está enganchados ahí a la zona alta de la tabla y nosotros le damos mucha importancia porque sabemos que sacarle 3 puntos a estos equipos pues es importante, sobre todo para el tramo final. Tener ese espacio con estos equipos es importante para que nosotros tengamos ese margen de poder fallar. Aún así, el inicio de este Mallorca, este inicio de temporada, está siendo un poco de ensueño. No sé si tú personalmente te imaginabas que tras 12 jornadas el equipo estuviese no segundo y en ascensos directos, sino con esos números tanto ofensivos como defensivos. Pues imaginármelo, no sé si me lo imaginaba, pero sí que es verdad que el equipo trabaja mucho, el míster nos ha conseguido dar con la tecla en el equipo de que lo importante, sobre todo en esta categoría, es mantener la portería cero para, sobre todo, poder sumar, que la liga es muy larga y lo importante es sumar cada partido, ya sea de 3 o de 1, y pues bueno, estamos trabajando muy bien en ese aspecto. Lo dices un poco, ¿no? Es lo importante a nivel defensivo ser un equipo contundente y Luis García Plaza precisamente lo ha dicho muchas veces y también añadía, ¿no? El hecho de que los periodistas nos gusta mucho halagar el buen trabajo, pero que ese halago a la vez puede debilitar y que el equipo tiene que ser consciente de que puede haber un partido malo y que después pues tiene que rehacerse y seguir para adelante. Sí, claro, somos conscientes de ello. Sabemos que ahora pues está yendo todo muy bien, pero esta temporada, como te he dicho, es muy larga y tenemos que estar preparados también para los malos momentos, para cuando algún equipo no nos gane o cualquier otra circunstancia. Y bueno, yo creo que el equipo está preparado para ello y si llega ese momento lo sacaremos adelante. Aún así, tú personalmente, ¿dónde ves el techo de este Mallorca esta temporada? Bueno, yo creo que hay que ser humildes, tener los pies en el suelo y ir poco a poco, porque lo que te digo, esta temporada es muy larga, va a haber momentos como este, que son momentos buenos, que hay que disfrutarlos también, pero lo que te digo, también van a llegar los momentos malos y hay que estar preparados. Ahora ya podemos pasar a una parte más personal. Hablamos del techo del Mallorca, pero también te tengo que preguntar dónde está el techo de Antonio Sánchez, porque llevamos este inicio de temporada en el que ha sido de menos a más, ya llevas 2 goles. ¿Cuál es esa hoja de ruta que tiene Antonio Sánchez ahora mismo en la cabeza para esta temporada? Bueno, mi hoja de ruta va a ser la de seguir trabajando, intentar aprovechar las oportunidades que el míster me dé e intentar ayudar al equipo, ya sea con goles o con lo que haga falta. Porque tú estás bien, o sea, te sientes cómodo con el equipo, con el rol que te ha dado el míster, ¿estás satisfecho, por así decirlo? Sí, la verdad que el equipo me ha ayudado mucho. Sí que es verdad que, bueno, no estoy jugando en mi posición, pero la verdad que todo lo que sea ayudar al equipo para mí es un placer y lo voy a hacer siempre que pueda. Y sí, sí que estoy a gusto, sí que estoy poco a poco he ido entrando más, como tú dices, de menos a más y yo contento con las oportunidades que se me dan. Precisamente una de las preguntas que tenía apuntada era cuál es tu verdadera posición, porque claro, el año pasado sí que es verdad que en el Mirandés jugabas un poco más atrás, ahora con Luis García Plaza una vez en banda, otra vez atrás del punta. ¿Cuál es exactamente tu posición? Bueno, donde yo creo que realmente puedo dar mi mejor versión es en el 8, en el centro del campo, un poco con libertad de llegar y de moverme. Pero bueno, yo siempre que esté en el campo voy a darlo todo, ya sea en un lado, en la media punta, en el 8 o en el 6, no sé. No tengo ningún problema por eso.
Y siempre que sea ayudar al equipo, lo voy a hacer. Porque eso también es una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta durante estas jornadas, ¿no? La gran competitividad que hay en el vestuario, que puedes jugar tú, que puede jugar Dani, que puede jugar Febas, que cualquiera juegue quien juegue, lo importante es que rinde y eso, que lo bueno que hay que es que tú en tu caso pues tienes muchas posibilidades y juegues donde juegues, pues lo haces bien. Sí, el equipo está enchufado, todos los jugadores quieren ganarse su sitio y pues semana a semana lo demuestran. Entonces, el míster yo creo que lo está viendo y a la hora de hacer los once, pues por eso tiene la posibilidad de variar tanto, porque durante la semana todos los jugadores damos el máximo y competimos por un sitio. A nivel también aún más personal, ¿no? El hecho de tú ser canterano, haber tenido que como currarte la carrera un poco fuera, por fin te dan la oportunidad de tener el primer equipo. Supongo que, no sé si un sueño cumplido, pero supongo que encaras este año con muchas ganas. Sí. Cuando salí a Baracaldo, mi objetivo pues era este, algún día poder estar en el primer equipo del Mallorca. El año pasado tuve que salir otra vez por circunstancias y la verdad que muy contento de estar aquí y de poder estar en la plantilla en la primera plantilla del Real Club Deportivo Mallorca. Así que es un sueño y estoy intentando disfrutarlo al máximo y sobre todo compitiendo para que sean muchos más partidos y muchas más temporadas. En este mismo contexto, pues se encuentra, tengo a Abdón, a Joan Sastre, a Parera, y estás tú, ¿no? Que mallorquines que han salido de la cantera y que están consiguiendo estar en el primer equipo. No sé si te parecen muchos o pocos esos cuatro jugadores en tu caso que están en la primera plantilla y esto es para hacer la reflexión, ¿no? De cómo el jugador mallorquín que empieza en categorías inferiores tiene que trabajar muy duro para poder tener esa oportunidad en el primer equipo. Bueno, yo creo que sí que es verdad que es complicado porque, bueno, al final depende de muchas cosas, pero yo creo que trabajando mucho y sin despegarse del camino de la humildad y el trabajo, yo creo que hay posibilidades de llegar al primer equipo y, bueno, pues como tú dices, los casos de Abdón, de Joan y de Miquel, pues son ejemplos que ya llevan varios años en el primer equipo y que se puede hacer carrera en el primer equipo siendo mallorquín. Hay un caso peculiar que es el de Luca Romero, que obviamente te tengo que preguntar sobre él. No sé cómo ves al joven que justo ayer cumplió 16 añitos, el día a día y demás. Bueno, es un muy buen chico, la verdad que tiene unas cualidades increíbles, pero bueno, hay que tener paciencia con él, es un chico muy joven y bueno, yo creo que el míster lo está llevando bien. Y bueno, es muy pronto yo creo también, porque es un chico de 16 años y hay que ir con cuidado también a la hora de poner las expectativas altas. También yo creo que el míster lo está llevando bien, le está dando oportunidades cuando cree que se las merece y bueno, poco a poco se irá viendo. Volviendo un poco a ti, también me gustaría recordar esa temporada pasada en Anduba, en el Mirandés, y sobre todo haciendo un poco hincapié a esa Copa del Rey, esas semifinales. No sé personalmente cómo viviste todo ese año. Fue increíble, sí. La verdad que ninguno del equipo se lo esperaba. Fue como cada eliminatoria que nos tocaba, pues, por ejemplo, la primera que nos tocó el Celta fue, bueno, pues vamos a disfrutarlo y ya está. Es una experiencia bonita para todos, pero ninguno se esperaba que pudiésemos pasar. Y pues así cada eliminatoria. Sí que fue una experiencia muy bonita y además en Miranda es una competición que se vive mucho, que los aficionados estuvieron increíbles, bueno, durante todo el año, pero justo también con esa competición, lo que te digo, se vive de una forma diferente y la verdad que fue muy bonito. Es que es curioso, ¿no? Esa relación, ¿no? Como comentabas, que tiene el Mirandés con la Copa y, jolín, precisamente el año pasado es que casi llegáis a la final, un hito, jolín, bastante, bastante importante. Sí, fue muy bonito y nos lo fuimos creyendo poco a poco, eliminatoria tras eliminatoria, y al final, bueno, sabíamos que la semifinal, la doble partido era mucho más complicada, además contra la Real Sociedad, que es un equipazo. Pero yo creo que dimos la cara, que no se lo pusimos fácil a la Real, y muy contentos y satisfechos con la Copa del Rey que hicimos, la verdad. No sé si me puedes comentar también un poco en Iraola como entrenador, haciendo también una comparación con Luis García Plaza, que los dos también, cuando se fue Vicente Moreno, pues sonaba uno, sonaba otro, al final fue el madrileño. No sé qué puedes comentar de Iraola, que es también un histórico del fútbol español. Bueno, Andoni es un tipo
Yo creo que es bastante diferente a Luis García, pero yo creo que como entrenador el año pasado se encontró un equipo muy inexperto y al final consiguió que todos compitiésemos. Yo creo que hizo una gran temporada y bueno, que también lo está haciendo bien ahora en el Rayo Vallecano, pero bueno, son perfiles de entrenadores diferentes. Ya para ir un poco terminando, también te tengo que preguntar un poco sobre esos referentes que tiene Antonio Sánchez a nivel de fútbol, porque entiendo que con un jugador joven como tú le debe gustar el ver el fútbol como otros tantos jugadores, y no sé qué referencia tienes tú para cuando eras un poco más joven. Ostras, me tengo que fijar más en este jugador, en otro. Bueno, yo siempre me he fijado, pues, bueno, en los típicos jugadores del Barça, Xavi, Iniesta, cuando yo era más joven, era su momento y eran increíbles. También, bueno, del Real Madrid, Xavi Alonso. Siempre me ha gustado el mediocentro y siempre me fijaba en él. Yo siempre he sido de ver mucho fútbol, pero bueno, ya no solo de Madrid o Barça, también del Mallorca, de otras ligas. Me encanta verlo y me paso las tardes viendo mucho fútbol. O sea, eres como un Yago Aspas, ¿no? Que se empapa de fútbol y con el comunio a tope, ¿no? Sí, a estar todo el día con el tema del fútbol y bueno, si no es la Liga Española o si no es segunda, me veo otra liga y la verdad que me entretengo mucho. Ahora ya sí, para ir finalizando las tres últimas, un poco volviendo al vestuario del Mallorca, siempre que hablo con un jugador de la primera plantilla, no sé, me gusta también, a ver si puede alguien contar alguna anécdota de dentro del vestuario, quién es lo típico, el más gracioso, el más callado, el que más bromas hace, no sé si puedes desvelar algo, algún entresijo del vestuario. Bueno, anécdotas pocas porque con el tema Bueno, del sí. COVID, pues lo que es el vestuario un poco como que este año no lo tenemos, pero bueno, el más gracioso suele ser Dani, Manolo, Raillo, son los que siempre están de cachondeo. Y de los más callados, pues yo soy uno de ellos. Amad también es bastante callado, pero poco más. Tampoco, lo que te digo, con el tema del COVID, lo que es el vestuario, que es una cosa que sí que es muy nuestro, que se viven muchas cosas, pues está un poco al margen, no podemos vivir ese tipo de cosas. Hilando un poco ahora que comentas el tema del COVID, una pena, ¿no? También tener que jugar en Somos sin la afición del Mallorca. Sí que es verdad que el año que yo estoy en la primera plantilla me hubiese gustado tener a la afición cerca, pero bueno, la verdad que me mandan muchas muestras de cariño y estoy muy agradecido a ellos porque me están tratando muy bien y es una cosa que se agradece también, sobre todo con la gente de aquí, que puede ser un poco más complicado el adaptarse y me lo están haciendo muy fácil. Y en relación a eso viene una de las últimas preguntas, y es que está siendo, hay que decirlo así, está siendo uno de los jugadores de moda de este principio de temporada, mallorquín de la casa, y claro, todo el mundo se está preguntando ¿cuándo van a renovar a Antonio Sánchez? Porque desde enero, a partir de enero, puedes negociar para irte libre y no sé si ya el Mallorca se ha sentado contigo para cerrar una renovación. Bueno, sí que es verdad que ha habido conversaciones, pero bueno, yo es una cosa que se la dejo a mi agente, que es de mi plena confianza, sabe lo que quiero y yo solo intento estar centrado en entrenar, en competir un sitio y en intentar ayudar al equipo. Creo que es la mejor forma de yo estar al 100% centrado y de poder ayudar. Y ya la última viene en relación, volviendo a la actualidad, al Español. No sé si dentro del vestuario ya le tenéis como, no un poco de ganas, pero sí la mente ya puesta en poder coger al equipo catalán. Está haciendo una temporada que todo el mundo reconoce que está siendo increíble, pero no sé si ese es un punto más de motivación para intentar adelantar y darle un mano a mano al Español al final de temporada. Sí, yo creo que todo el mundo mira la clasificación y al final todo el mundo quiere ser primero. Sabemos que somos conscientes de que podemos competir por ese sitio, pero lo que te digo, es muy larga la temporada y vamos a ir pues partido a partido, aunque sea un atópico, y sabemos que tenemos que sumar cada partido y sobre todo seguir en el camino que estamos ahora. No despegarnos, sabemos que si seguimos por aquí, a final de temporada estaremos ahí en el grupo de los equipos de arriba y lo competiremos al máximo para estar ahí. Pues Antonio Sánchez, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en Fútbol Mallorca y desde aquí te deseamos muchísima suerte, tanto a ti obviamente como para todo el Mallorca. Muchas gracias.